Voy a coger el pata y voy a coger esto del paraquete este. Y vámonos de aquí. Cago en la hostia, tienes que haber visto qué impotencia me he sentido. Tenía tiro para matarlo y lo pago. ¡Clic, clic, clic, clic! Yo escuché los clic, clic y nada, que ahí la pitolita. Ah, viene un orquímido. ¿Qué? ¿Nos estrellamos con él? No, no te estrellas. Que siempre que nos estrellamos. Vamos, está. Ahí, bien, bien. Ahora sí que nos paramos. No podemos parar aquí. Sí. Tiene ventaja, sí, 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 mirando de abajo para arriba. Somos unos caguetas. No, que no, ahí no podía no pararnos nada, porque ¿qué tiene ventaja tirándonos de arriba para abajo? Pero ahora da la vuelta y nos damos. Vamos a tirarle nosotros de abajo, de arriba para abajo. Ah, párate por aquí, sí, eso dije. Tú ves, aquí tenemos. Coño, ya como quiera tenemos que parar. Cambia a. ¿Él siguió? No sé. Sí, él siguió porque no lo veo ahí. A ver si se ha ido ese amigo y se ha ido a ayudar a ayudarlo a ellos, lo que vamos a mirar ahora. ¿Cómo se fue? A ver si fue que fue a ayudar a los lo que hemos asesinado, porque el coche de él no lo veía yo ahí. ¿O era uno de ellos que...? O uno de ellos que venían a matar, ¿no? Yo veo una roca aquí en la montaña que... pueden estar buenas estas. Yo estoy acercándome. Ok. Y el vehículo de él estaba ahí, no lo veo aquí. Entonces, imagino que está ahí con ellos en el pueblo. En el... Sí, lo veo allá, está allá ahí. Pues. Están allá, veo varias gente ahí. Deja que se confíen ahora. ¿Dónde lo ves? Le rompí la pierna, pero está muerto, ¿eh? Digo, está vivo, que diga. Lo tenemos de frente ahora, en la casa está. ¿Tú quieres ir? Ah, sí, tú te estás acercando. Está en la, ¿tú sabes en la casa que matamos? Otra casa sí. Que estaba al lado de esa. ¿Pero la que ahí está enfrente de la que matamos o...? La cuenta. ¿Están disparando a ti ahí? No. Ok, pues hay varias gente ahí. Lo veo en la casa yo. Estuve en la casa ya. Me quedaba uno. Ok. Yo lo veo pasando para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Dale en la roca, le di, coñazo. Puede ser que él tenga. Se me fue el desgraciado. Están atrás de la casa ahora. Bueno, puedo dar esa vuelta por ahí porque me van a matar. Vienen, vienen, Ispa. ¿Pase a ti? Sí. Sigue vivo el desgraciado del, del camión. ¡Oh, hostia! ¡Uf! ¡Cago en la puta! Bueno, va a tener que acercarme yo. Se explotó el del camión, mira. Ah, pues te asesinó, Ispa. No. Ah, no, tú asesinaste a Pito. Tú asesinaste a Peter, Ispa. ¿Dónde vas tú, DJ?
Puta camión de los cojones. Estoy por aquí, yo sí, por el lado de la casa, porque vi uno corriendo por aquí, pero no sé dónde está. Oye, pero yo tuve varios a tiro, lo que pasa es que yo con la MX no disparo bien nunca. Hay una MX y yo no somos muy... Me cago a otro. Ok, bien, bueno. ¿Hay más? Sí, creo que hay uno más, DJ. Cuando tú te cargas, te digo que si había otro. Bueno, por ahí no, pero por donde he visto corriendo uno antes. Pero no sé si... Te cargo, ¿eh? Yo creo que lo veo, ¿eh? Vamos, vamos. Ya que veo una cabeza por aquí. Voy a retroceder lo máximo y voy bajando hacia arriba. Estoy apagando los vehículos ya. Ten cuidado por la casa entonces. Con la automática la tuya. Sí, tengo la tengo automática ya. Pero yo le disparé muchísimo al camión, yo qué raro que no lo maté. Por ahí he visto escapar uno por aquí, DJ. Voy a ver si eso. Pero por aquí he visto uno que no he disparado, que no sé si. Estoy seguro. Pero yo vi un muerto por ahí. Que yo no me fijé si yo maté a alguien o no. Pero yo dejé a uno bien herido. ¿Qué hay uno que han matado? Está aquí atrás de la roca. Yo le disparé a uno que estaba por aquí. Nos han traído ellos la comida y todo, ¿eh? Solo nos falta que nos traigan la bebida. Sí, a mí me traen bebida y comida. Hay bebida por ahí más para dar. Yo vi una bebida por ahí en una no casa. No nos confiemos, ¿eh? Que pues, no sé si hay otra por acá, ¿eh? Sí, no, yo estoy mirándolo dentro de la casa. Déjame mirar por abajo la montaña y te ven. Susto me ha dado, DJ. ¿Me iba a matar a mí? No sé, me has dicho que voy a mirar por la montaña y joder. No, pero ya yo miré. Ya lo miré. Pues creo que hemos limpiado la zona. Vamos a mirar lo que podemos coger de estos y. Ay, es verdad que no quiero más. No, por lo menos no nos aburrimos en este server. No, eso sí. Aquí sí hay emoción. Y quieres reparar en todas partes. Yo creo que tengo que mirar un poco de bebida y ya está. Y nos vamos de aquí cagando leche, que si no, no van a dar por culo. ¿Qué tendría el camino en el camión este? Tal vez tiene cargadores de MX, aquí hay agua, mira. A este, ha entrado uno por aquí antes. A ver, creo que ha entrado por acá, no sé más. Miramos los cuerpos que hay por acá y nos vamos, DJ. Los que han matado tú lo has mirado. No, digo, yo miré uno y le quité la MX, pero los otros no. No podemos arreglar el coche ese que está ahí, nos vamos a ir. Y aquí. Cógete el dinero ese. ¿Qué bebida? ¿Qué comida es? Comida, bebida no hay. Bebida en la casa. Yo he visto varios. En la casa, por donde está el camión roto, explotado ahí. Vale, voy para allá, a ver. Déjame arreglar el vehículo este. Ya sí, veo, ok.
Pero si lo acabé de arreglar ahora y ya tiene el engine muerto otra vez, roto. Estás corriendo tú, estás con el coche tú. Sí. Escuché a alguien caminando. ¡Ay, enemigo atrás, enemigo atrás! Te estoy comiendo. ¡Enemigo atrás! ¿Dónde están los cuerpos muertos ahí? A ver si es que no estaba tratando de... Está cogiendo un vehículo. Se ve en la camioneta artillada. ¿Está en la camioneta artillada? Sí. Se está yendo el desgraciado. Se va a subir en la montaña a disparar. Se va o no, se vio por vencido. Ahí. Está lejísimo ya, mire. Va, cogemos coche y nos vamos. Hay que arreglarlo porque el engine está medio jodido, dice. Ahí ese que es el todoterreno, que el coche ese que explotó, eso que... Sí, ese mismo fue el que yo lo arreglé, pero el engine está en amarillo, no sé por qué. Seguro porque estaba pegado del blindado cuando yo lo moví. Y revolvió y se dañó algo ahí. Hay una misión por aquí. Bueno, hay un captura vehículo.